Hola, sean bienvenidos a este espacio donde te ayudaremos con tu tarea sobre nuestra primera ciudad, Panamá Viejo. La ciudad de Panamá se fundó en 1519 como un puerto, y a eso se debe su ubicación junto a la desembocadura del río Abajo, en esa época conocido como el río Gallinero. El puerto de La Tasca se encontraba al extremo oriental de la ciudad, en la desembocadura del río Gallinero, en la esquina formada por la tierra firme y la península rocosa donde estaban las casas reales. Se llamaba el puerto de La Tasca porque los barcos se atascaban en las playas de Panamá Viejo, que siempre han sido fangosas. Por esta razón, solamente se podía llegar al puerto durante la marea alta. Para 1607, el puerto de La Tasca se estaba cegando por causas naturales y humanas. En la cercana isla de Perico sí había suficiente fondo marino para que fondearan hasta 40 barcos con una capacidad de carga de 1000 toneladas en los siglos XVI y XVII. Descubre estas y muchas historias más en nuestra plataforma Te Ayudamos con la Tarea. Gracias a Banismo y el Patronato Panamá Viejo. Nos vemos en el siguiente episodio.